Dime algo bonito ahora, Fernando. Dime algo bonito. Bonito. Ole. Ole. Qué bonito eres. Ole. ¿Cuánto tiempo, David? ¿Qué tal? ¿Está grabando? Sí, claro. Madre de Dios, parió. ¿Qué tal? Pues bien, mucho tiempo aquí. ¿Estábamos ¿Y tú peleados o cómo? qué tal? Sí, mogollón, no nos Se me ha hablábamos. caído hasta el pelo y todo ya. No, yo estaba en un spa, estaba ahí de. Madre, muy bien. Sí, Está muy ¿no? bien, está muy bien, sí. Está guay. Estuve 3 semanas rascándome el ombligo y descansando, que me hacía falta. Aunque se me están poniendo unas ojerazas aquí, cuidado, ¿eh? Oye. Pero sí, estábamos muy enfadados, realmente. No nos hablábamos. Como 12 En mensajes o 15 cada minuto, básicamente. más o menos, más o Más o menos. menos. En fin, chicos, vamos a empezar con un vídeo de noticias, pero noticias importantes, destacadas, en las que vamos a la vez de dar noticia, a reflexionar un poco sobre ellas. Vamos a hablar un poquito de la Surface, sí, de la Surface y del iPad Pro, porque ya sabéis que Microsoft nos presentó hace ya unas semanas su cuarta generación de Surface y mucho se ha hablado sobre su competencia directa con el iPad Pro. En este vídeo vamos a hablar un poquito sobre todo ello, así que quédate que las vamos a poner en combate. Comenzamos. La Microsoft Surface Pro 4 es quizás la tableta de Surface más avanzada que ha lanzado Microsoft, por eso es la última, por supuesto. Surface, perdona la gracia, que me estaba apeteciendo hacerla, perdón. Además es quizás una de esas tablets que más se asemeja a un ordenador, ya sabéis que es una de las características gracias a su Smart Keyboard y demás, que hace que se convierta pues, en una especie de laptop. Además esta nueva generación trae más autonomía, trae lógicamente más rendimiento y más conectividad. Una de las cosas más destacadas es el software que viene, Windows 10, el mismo que se usa, por ejemplo, en los ordenadores de sobremesa típicos y en el que podremos instalar iTunes. Sí, iTunes, sin ningún tipo de problema de incompatibilidad y poder disfrutar de todos los servicios dentro de la propia Surface, algo que, por ejemplo, el iPad David no podemos, ¿no? Porque nos limitamos mucho al software de A iOS. ver, por otro lado, aparte de la Surface, tenemos el iPad Pro. Es el primer iPad de Apple que viene con cuatro altavoces, que no es moco de pavo, esto tiene que sonar realmente bien. También viene con 4 megas de gigas, perdón, de memoria RAM. Estoy hoy espesito, es que soy nuevo. También trae una pantalla extremadamente grande y además trae unos dispositivos adjuntos al iPad, que es, por ejemplo, el teclado inteligente y el Stylus, que le hacen un serio competidor. Aparte de poder hacer, bueno, pues hay un sinfín de aplicaciones con las que podemos trabajar. Podemos trabajar con el Office, podemos trabajar con Skype, podemos trabajar con la famosa nube de Microsoft, que si habéis trabajado con el último Office lo vais a agradecer enormemente. O sea que, bueno, creo que cada dispositivo, tanto el Surface como el iPad, trae un poco de cada mundo, ¿no? Para un poco poner en tela de juicio o hacerse atractivo por los dos mundos, tanto por los de Microsoft como los de Apple. Al momento de comparar estos dos dispositivos, ¿qué te pasa? ¿Estás muy rojo? Estás muy rojo, David. Estoy fatal, me estoy echando las risas muy buenas. Se me había olvidado de esto. Bueno, decía que al momento de comprar estos dispositivos, David, ¿verdad? Quizás Sí. no podemos hacerlo en el punto de vista de rendimiento y autonomía por motivos principales. Uno, no lo tenemos, por lo tanto no hemos podido compararlos. Y luego, segundo, porque ambos ofrecen, yo creo, una autonomía amplia y un rendimiento excelente. Es algo que siempre han vendido tanto Microsoft como Apple a la hora de presentar estos equipos. Yo creo que si queremos tener una buena comparación, deberíamos de entrar más en el mundo de aparte de los servicios, de sus aplicaciones. Todos sabemos que Microsoft pues anda un poco escaso, no es como Apple, que tiene una tienda de aplicaciones brutal. Y Microsoft sí que es cierto que está metiendo bastante leña en este aspecto, está contratando muchos programadores para intentar hacer que su tienda de aplicaciones sea, por lo menos, cuanto menos, parecida a la de Apple. Sí, en ese aspecto ahí Apple cuenta con un poquito más de ventaja, ya que los desarrolladores la única obligación que tienen en este caso es optimizar sus Correcto, propias aplicaciones. eso es. Por lo tanto, yo creo que al fin y al cabo decir cuál es mejor es un poco relativo. A ver, tenemos a Microsoft que cada vez está creciendo y no nos extrañaría que en unos 2 años o algo más pueda estar quizás dando la guerra suficiente como para ser un rival, perdón, a todo dar, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos, claro, a Apple, que es una auténtica bestia parda, sobre todo en el mundo de las aplicaciones y servicios. Y creo que para que lleguen los desarrolladores de Microsoft al nivel de Apple, van a tardar unos cuantos añitos, ¿no? En ese aspecto. Yo creo, Fernando, si te parece, que podríamos resumir todo este vídeo en una conclusión. Si eres un usuario intermedio,
de Windows, y quieres los dos mundos, tanto un poco de iPad, o sea, un poco de Apple y un poco de Microsoft, yo tiraría por Surface, ¿vale? Si eres una persona muy implicada en el tema de vídeos, por ejemplo, maquetación, diseño gráfico, alguien que realmente le va a sacar partido al iPad Pro, evidentemente yo me tiraría por el iPad. Sí, el Apple Pencil invita. Invita a ello. Vaya, la Coca-Cola que me has dado. La Coca-Cola, que es baja de calorías. Y... En fin, pero ha puesto Coca-Cola, ¿eh? Doy fe. Yo creo que ese es el resumen... ¿Que has puesto Coca-Cola? De todo el vídeo. No, sí, de lo de las calorías. Baja de calorías. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, chicos. El resumen está ahí, ya sabéis. iPad... ¿Para qué? Pues para editar vídeo. ¿O Windows? Pues para tener Windows, más o menos, el resumen, ¿vale? Venga, becarios, ¿no? Fuera. Estamos como una puta cara, pero échademe estas risas, tío. Siento si estamos hoy un poco payasos, chicos, pero necesitamos, pues eso, dejarnos llevar un poco. Como estábamos muy enfadados, nos hemos reconciliado y ha sido muy bonito. Sí, ¿verdad? Pues nada, chicos, denle un like si os ha gustado. Ya sabéis que os invitamos a que os suscribáis si no lo habéis hecho. Y sobre todo para estar al tanto de las mejores noticias de Apple, que ya sabéis que os las contaremos aquí, en este canal. Porque ya sabéis que somos Apple 5x1, yo soy Fernando. Y soy David. Y prometemos hacerlo. No te rías. ¿Cómo no me voy a reír? Tranquilo. Estaba poniendo mi amigo. Salpicón. Venga, me paro. Venga, va, va. Venga. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Salchichón. Venga. Venga.